Bienvenidos a Jazz Unboxing. Hoy vengo a hablaros sobre la aplicación Smart Lock Screen. Sobre esta aplicación ya os hablé cuando os hice un tutorial sobre cómo rootear el Nexus 5 y muchos de vosotros me habéis preguntado en posteriores vídeos, en los comentarios y demás, que qué aplicación era y en el foro y demás. Y la aplicación efectivamente es Smart Lock Screen. Es una aplicación gratuita que podéis descargar desde Google Play. Aquí la tenéis y nada, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargarla. Solamente hay que instalarla y una vez que esté instalada simplemente la abrimos y tenemos que asegurarnos de que esta opción de aquí esté habilitada. Si queremos enable el lock screen, pues la ponemos en sí. Esta aplicación realmente no requiere root, ¿vale? Es que, bueno, en el momento del vídeo yo dije que requería root y requiere root, pero solamente para algunas opciones, que realmente es para personalizar el menú de apagado. Si queremos el menú normal y todo normal, realmente no hace falta ni siquiera hacer root, así que la podéis instalar cualquiera de vosotros. Una vez que la instaléis y la activéis, pues ya veis la diferencia, es que cuando alguien intenta apagar el teléfono, no puede porque automáticamente se le cierra el menú. Una vez está desbloqueado, entonces ya sí que nos permite apagarlo, ahí veis el menú. ¿Qué utilidad tiene todo esto? Yo creo que es obvio, ¿no? Si por ejemplo nos roba alguien el teléfono, una de las cosas que va a hacer primero es apagarlo para que no lo podamos localizar. Ya sabéis que hay aplicaciones como Cerberus y demás, que automáticamente pues, nos van a localizar el teléfono, nos van a mandar mensajes diciéndonos dónde está geoposicionado, e incluso puede tomar fotos de la persona que tiene el teléfono y todo esto. Entonces lo primero que se suele hacer cuando te roban un teléfono, lo primero que hacen es apagarlo. Entonces si está bloqueado y alguien te lo roba, cuando intenta apagarlo pues se dará cuenta de que no puede, porque se desaparece la ventana de apagado. Esto nos va a dar pues un tiempo precioso para poder recuperar nuestro teléfono. Además, la ventaja que tenemos, que siempre lo vemos como una contra, batería no extraíble, ¿vale? Son teléfonos con batería no extraíble, por lo tanto tampoco pueden abrirlo en un momento y sacarles la batería. Para teléfonos que obviamente tengan batería extraíble esto no tendría mucho sentido, pero hoy en día, pues bueno, Nexus 5, Nexus 4, Motorola, Moto G, hay muchísimos teléfonos Android que ya tienen batería no extraíble. Por lo tanto, en este caso no sería una ventaja de seguridad. Puede que haya algún método por ahí para apagar el teléfono sin necesidad de darle clic al botón de la pantalla de bloqueo, pero obviamente no voy a decir la forma, sino lo que pasa es que difundo al final la técnica contraria y no quiero. Así que si alguno de vosotros lo sabe, por favor no lo pongáis en los comentarios, no lo digáis, y mucho mejor, porque realmente nos va a ayudar a que si alguien nos roba el teléfono no sepa cómo apagarlo. Y al no poder apagarlo, nosotros rápidamente podemos ir a casa, coger nuestra tablet o coger lo que sea, el ordenador o lo que queráis, y localizar nuestro teléfono de forma remota gracias a Cerberus. Si la persona que nos roba el teléfono consigue apagarlo, ya no podemos localizarlo de ninguna forma. Así que nada, esta es la aplicación que quiero presentaros. Realmente esta aplicación es que no tiene mucho más, por eso tampoco explico más. Lo que sí, el resto de opciones que tiene, necesitáis ser root para ella. Y es simplemente que podéis decirle aquí, por ejemplo, poner el botón de reinicio en el menú de bloqueo. Si yo le permito esto, ya veis que me ha pedido permisos de root. Y bueno, ya veis que una vez activado el menú especial, si estamos en la pantalla de bloqueo e intentamos apagar el teléfono, veis que me aparece este menú que me sale por lo que yo he marcado: Power Off, el control de volumen y reiniciar, que es un botón que por defecto no viene en Android, por lo menos no en Android puro. De todas formas, obviamente perdería su sentido, porque si lo que queremos es seguridad para que no nos puedan apagar el teléfono y activamos esa opción, pues entonces ya sí que podrían, porque aparecería esa opción. No tiene ningún sentido. Así que bueno, yo no os recomiendo que utilicéis esto, la verdad. Yo lo que os recomiendo es que lo utilicéis así, simplemente activado. Ya os digo que no necesitáis ser root y ya le estáis proporcionando pues una capa de seguridad extra a vuestro teléfono en caso de que os lo roben. Así que nada, si este vídeo es útil, si esta aplicación os ha gustado, por favor dadle a me gusta. Y si os gusta este estilo de vídeo, que os presenta aplicaciones que pueden ser útiles para un montón de cosas así, pues os agradecería que me dejéis comentarios qué aplicaciones o qué tipo de aplicaciones os gustaría que analizara. Y bueno, pues si veo cosas interesantes, sin duda pues las analizaré, porque al fin y al cabo, los que mandáis sois vosotros. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta luego.